tres preguntas a uno de estos temas que vamos a ver hoy. Bueno, y que también en los últimos exámenes, no solamente en este examen último, sino en los anteriores también, que más que conocimientos son juegos, ¿no? Llamados juegos lógicos, juegos en los cuales uno tiene que tomar decisiones, vamos a decir, para optimizar o de repente encontrar el menor valor, el menor número de movimientos, etcétera. Pero que a veces, muchachos, nos va a llevar justamente a una mejor estrategia que el ensayo y el error. Me refiero a los problemas de traslados y pesadas, ¿no? Que si bien básicamente una forma de resolver es a través del ensayo y el error, pero normalmente hay que tomar las decisiones que apropiadas para poder resolver este tipo de preguntas. Quizás el problema más conocido por todos, ¿no? El más conocido es el del lobo, la oveja, y algunos le ponen col o pasto o paja, como quieran ver, ¿no? Es el problema más conocido, quizás ya hasta la respuesta la saben, ¿no? Es la primera pregunta de la práctica también. Ese problema, aunque no lo crean, es muy, muy antiguo. Se le atribuye, aquí he puesto, bueno, como introducción. Al Cuino, él es Carlomagno, ¿no? Acá está Carlomagno, justo con Alcuino, que era su preceptor, se le conocía como el sabio, o el hombre más sabio del mundo entero, en esa época, obviamente, y él fue el que inventó ese problema del lobo, la oveja, ¿no? O la cabra, si quieren, medio oveja, y el pasto, ¿no? Cuando le ponen col. Y que así, bueno, chicos, como dice, llevado a muchos idiomas, ¿no? Narra, como dice la historia, estamos hablando del siglo IX, algo por los 800 y tanto después de Cristo, en la cual este personaje, Alcuino, conocido, como le dije, el hombre más sabio del mundo entero. Él era inglés, pero que Carlomagno lo llevó a su corte por ser considerado justamente en esa época como el hombre que más conocía. Y él, digamos, creó ese juego interesante, ¿no? Que es conocido por todos. Bien, empezamos entonces con ese problema del lobo, la oveja, o en este caso la cabra, también quería hablar. ¿Qué es la pregunta 1? ¿Alguna respuesta? Ya que Sadako no la conoce. Dice, un pastor quiere pasar un lobo, una oveja y un cubo de paja, ¿no? Porque esta es una variante con la paja, ¿no? Con el cubo de paja. Dice, luego, de una orilla a otra. Dispone para ello de una barca, dice, en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda, solo la oveja se la come, ¿no? Solo con la oveja, bueno, se la come. Si la oveja, dice, se queda solo con la paja, se la come. ¿Cuántos viajes necesita realizar el pastor como mínimo para lograr pasar a la otra orilla con todo lo que lleva? ¿Qué dicen? A ver. Muy bien, muy bien. Como ya alguno conoce la respuesta. Es un problema que tiene siglos, ¿no? Que tiene siglos, imagínense, de historia, siglos de historia. Y todavía, ¿con quién? Con Carlomagno. Carlomagno era uno de los pocos reyes que en esa época era interesado por la educación, por la cultura. Muy bien, muy bien. Ahora, lo interesante, muchachos, de este problema es que, como le dije, hay que tomar decisiones, pero las decisiones son justamente las correctas que permiten optimizar, ¿no? Vamos a decir, el desarrollo del problema, la solución del problema, optimizarla. Por eso nos piden el mínimo número de viajes que tiene que hacer de un lado a otro. Ahora, a partir de esta pregunta han habido variantes, ¿no? A través de la historia. Está el Homarío Celosos de Tartaglia, que vamos a ver más adelante. También está el problema de los botes, que de cierta forma sirvió para en un examen para calificar a los ejecutivos de Microsoft en un concurso, obviamente, de plazas
para ejecutivos. Esto, como le decía, está es parte de lo que es la investigación de operaciones por la toma de decisiones que van a llevar, ¿no? Una y otra, uno y otro problema. Son juegos, como le digo, en los cuales las decisiones tienen que ser las adecuadas, las correctas, para poder obviamente encontrar la solución exacta. En este caso, muchachos, nos dicen, a ver, acá tenemos al pastor, la oveja, el lobo y el cubo de paja. Claro, no vamos a dibujar obviamente cada uno para poder hacer el recorrido, sino tenemos que esquematizar, en este caso, de repente iniciales para representarlos a cada uno. En este caso lo he puesto así, oveja O, lobo L, pastor P y el cubo de paja A, ¿no? Atado de paja, iba a poner, bueno, cubo de paja o atado de paja. Bien, para poder, muchachos, trabajar más cómodo, entonces. Ahora, la idea es justamente ver cómo son los movimientos, ¿no? De un lado a la orilla a la otra orilla. Pero inicialmente ellos parten, vamos a decir, está el pastor, el atado de paja, el lobo y la oveja. Todos están en este lado de la orilla y quieren pasar al otro lado. ¿Correcto? Entonces hay que tomar la decisión. El pastor siempre va a ir porque él es el que maneja el bote, ¿no? Él es el que, vamos a decir, el único que va a poder manejar el bote. Ni la oveja ni el lobo no pueden manejarlo, obviamente. Así que él siempre va a estar, ¿no? Así que el pastor siempre va a estar presente. Pero ahora, la decisión de quién va, ¿no? Es lo interesante. Ah, muchachos, si el pastor se lleva, por ejemplo, al atado de paja, el lobo se queda con la oveja y se la come. Y si el pastor se lleva al lobo, la oveja se come al atado de paja. ¿No es cierto? Claro, muy bien. Lo primero aquí hay que pasar a la oveja. El pastor se va con la oveja, ¿no? Muy bien, el pastor con la oveja. Y acá quedarían entonces el atado de paja con el lobo. Ahora, deja a la oveja en el otro lado y el pastor regresa, porque el pastor siempre, como digo, es el que va a manejar el bote. Y acá sigue estando el atado con el lobo. Como ven, no hay decisiones en las cuales uno tenga que suponer, no. Son decisiones que, lógicas, ¿no? Razonables. Así que sigamos. A ver entonces, siguiente viaje, el siguiente traslado, ¿el pastor a quién se llevaría? En realidad puede ser a cualquiera, ¿no? A cualquiera puede ser. A la paja, bueno, al lobo, a cualquiera. Bueno, algunos prefieren la paja, yo prefiero al lobo. Llevo al lobo, ¿correcto? Y acá todavía está la oveja y acá sigue estando el atado de paja. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Luego, claro, no puede dejar al lobo, no puede dejar al lobo con la oveja, así que se tiene que traer a la oveja. Como digo, son decisiones que tiene que tomar y son las correctas. Ah, bueno, Juan, tú prefieres a la paja, eso ya lo sabemos ya. Entonces, se lleva la oveja, acá queda el lobo y el atado por este lado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, muchachos, el siguiente, el pastor se lleva el atado, ¿no? Deja la oveja y ya se encuentra todavía el lobo. ¿Correcto? Ahora, el pastor regresa, pero se deja el atado con el lobo, porque el lobo no se va a comer el atado. Y la oveja, ¿no? Ya en el último viaje es llevado por el pastor. Y se acabó el problema. Hacemos el recuento de los viajes, de los traslados. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Era que cambie ese cubo de paja, mejor era que ponga col con lechuga. Bueno, hay variantes, ¿no? Hay variante de problema. Hay, por ejemplo, la variante en la que ponen intermedio una isla, ¿no? Hay incluso un juego en línea en la que le ponen, vamos a decir, otros elementos más, ¿no? Como fuego, un palo, etc. Bueno, es variante de este problema. Pero lo que dio origen a este problema, bueno, chicos, es en lo que se llama investigación de operaciones, a cierta forma, al inicio del juego, a la teoría de los juegos, ¿no? Hay, por ejemplo, juegos como este, que después de varios análisis, uno lo generaliza. Ustedes, por ejemplo, han escuchado las Torres de Hanoi, ¿no?
hay una fórmula para determinar, ¿no? Y un algoritmo para ver cómo se van llevando de un lado a otro las piezas de la Torre de Hanoi. O en trasvases, hay cierto problema de trasvases, cierto problema de traslados que también se generalizan, ¿no? Y eso es, digamos, importante en la teoría de juegos, que tiene que ver bastante con las carreras administrativas, las económicas. Los que van a seguir carreras administrativas van a ver justamente esa parte de investigación operativa y también los que van a matemática, ¿no? También ven eso de la teoría de juegos. Bien, este es el problema, como digo, el más antiguo. Lo he visto incluso hasta en una película. La habitación de Fermat también está la historia del lobo, la oveja y el pastor. Bien, vamos con otro problema. La pregunta 2. Tres personas dicen saben remar y van a cruzar un río con una canoa que soporta como máximo 100 kilogramos. Los pesos de las personas son 50 kilogramos, 50 kilogramos y 70 kilogramos respectivamente. ¿Cuántos viajes como mínimo son necesarios para cruzar el lago, dice, al otro lado de la orilla? Bien, pregunta también, muchachos, sencilla. Y los de examen de admisión todavía son mucho más sencillas, ¿eh? A ver, por ahí tengo la respuesta 6, 5, 6. A ver, déjame ver quién tiene la respuesta correcta. Muy bien, Lacha. Muy bien, Ronald. Bien, Esteban. Bien, ahora, veamos el problema. Tres personas saben remar y van a cruzar un río con una canoa que soporta como máximo 100 kilogramos. Los pesos de las personas son 50, 50 y 70 kilogramos respectivamente. ¿Cuántos viajes combinados son necesarios para cruzar, dice, al otro lado de la orilla? Y en este caso, chicos, vamos a poner los pesos. Si bien puedo colocar A, B y C, aunque puedes trabajarlos con los pesos también, 50, 50 y 70, ¿no? Sabiendo que representan a tres personas. Pero vamos a ver si no colocarle A, B y C. Pero también, como digo, puedes trabajar con los pesos. Aunque por ser iguales, a veces te puedes confundir por ahí, ¿no? 50 y 50. Mejor ponemos A, B y C. A ver, muchachos. Siguiendo la misma estructura que el problema del lobo, ¿no? De la oveja. Muy bien, Lucas. Muy bien, Neil. Ve, vamos a partir de un inicio que estas tres personas están aquí en este lado y tengo que pasarlas al otro lado de la orilla. Este es el río. Primer movimiento. Ay, chicos, como le digo, si ustedes a ver, analizan, ¿no?, el problema, se dan cuenta que las decisiones que van a tomar son únicas. No hay otra decisión, ¿no? En muchos problemas, ¿no? Obviamente no en todos, pero en muchos problemas, chicos, como el problema del lobo y este problema, las decisiones prácticamente son únicas. Fíjense, tengan en cuenta que esta canoa soporta 100 kilos máximo. Yo veo que uno pesa 50, el otro 50 y el otro 70. Así que el de 70 no puede ir con el de 50, porque dice máximo vienen a ser 100 kilos. Así que muchachos, el de 70 va a tener que ir solo, porque no puede ir con ninguno de ellos, porque se pasa los 100. ¿Correcto? Ahora, si solamente va a de 50, luego, ¿quién trae el bote si solamente va A? Luego, tampoco es posible. Lo único, muchachos, razonable, lógico, coherente, exacto, es que vayan los dos de 50, no hay otra. ¿Correcto? Exacto. Ojo, lo que también se recomienda es que no trates de hacerlo mentalmente. Registra cada movimiento, porque aquellos que hacen mentalmente, muchachos, después se olvidan de contar un movimiento o cuentan el movimiento dos veces y ya fueron. ¿Está bien? Entonces, van los dos de 50, el A y el B, que son de 50, ¿está bien? Y acá se queda el de 70. Luego regresa uno de ellos, como dice su compañero. Estamos registrando nada más. ¿Sabe? Esa es la idea de ir registrando. Y muchachos, acá todavía está el de 70. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién va? Si va otra vez A, estamos perdiendo movimientos. Claro, la única opción es que vaya el de 70, porque él tiene que ir solo nada más. Se va solo. Y acá se queda A y en el otro lado el B. ¿Correcto? Luego, como el C ya llegó, muchachos, alguien tiene que llevar el bote.
Exacto, regresa el de 50, ¿sabes? Y siguen estando ahí. Y como el A y el B van juntos, se regresan juntos, A y B, que son ambos de 50. Y se acabó. Y si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4 y 5 traslados, nada más. ¿Saben? Algunos de repente han contado 6 porque han tratado de hacerlo sin registrar el movimiento y a veces se cometen esos pequeños errores. Es bueno registrarlo. Entonces la respuesta, 5. No me digas que ha volado con esta. ¿Qué pasa, yo? Esto es nuevamente de edición únicas. A ver, repito. Chicos, son decisiones razonables estas, ¿ah? No tenía aquí que pensar mucho. Claro, es ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Claro, bueno, son, pueden hacer aplicaciones reales, ¿no? Claro, pueden hacer aplicaciones reales. Esto se puede dar, personas que pesan de esta manera y el bote que soporta ese peso. Claro, pero como dije, estas, muchachos, son decisiones únicas. Es por eso que es importante estas preguntas en la toma de decisiones. Como les decía, hay una pregunta que es la que viene luego. Que es la que se tomó en un examen de ascenso a ejecutivo de la Microsoft en España. Así que estas preguntas, bueno, como tienen que ver los gerentes, muchachos, ejecutivos, tienen que ver y tomar decisiones constantemente, esto es una forma de medir si es que sus decisiones tienen un cierto criterio lógico razonable. No, no solamente sustentado en el conocimiento, este es un juego que tienen que tomar decisiones. Así que a ver, díganme si ustedes acceden al puesto o no lo acceden al puesto. Bien, ya tengo una respuesta. A ver, ¿qué más? Es simple lógica. Ahora, ¿por qué se dice lógica, no? Si la lógica es formal, es matemática, es simbólica. No, lógica significa, en este sentido, que tiene un criterio razonable. La lógica justamente mide los razonamientos correctos. 17 por 2. Muy bien, muy bien, Lacia, bien, Lucas, bien, Adriana, bien, Gerard. La respuesta es 17. Exacto. Muy bien, muy bien. Dice: en una noche oscura hay cuatro hombres, A, B, C y D, en uno de los lados de un río. Los cuatro deben cruzar al otro lado a través de un puente que, como máximo, puede sostener a dos hombres al mismo tiempo. Tiene una sola linterna, dice. Esto obliga a que, si dos hombres cruzan al mismo tiempo, deban hacerlo juntos a la velocidad del más lento. También obliga a que alguno de ellos vuelva, dice, para alcanzar la linterna a los que se quedaron. Dice, cada uno tarda un tiempo diferente en cruzar. A tarda 1 minuto, B tarda 2 minutos, C tarda 5 minutos y tarda 10 minutos. ¿Cuánto tiempo conmigo tardarán en cruzar los cuatro? Se dan cuenta, muchachos, que aquí la linterna es como el bote de los problemas anteriores. La linterna es como el bote de los problemas anteriores. ¿Está bien? Ahí me dicen, primero van A y B, pero si no he puesto A y B. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Adriana. Mejor mentir. Bueno, en este caso, si te están tomando el examen en un edificio de 60 pisos, te tiras, pero del edificio. Muy bien. A ver, muchachos. Bueno, acá digamos un puente. Tenemos ahí los personajes. A, que demora 1 minuto, B 2 minutos, C 5 minutos, D 10 minutos.
¿Correcto? Bien, a ver, muchachos, ten en cuenta, bueno, inicialmente están acá, pero ten en cuenta que te piden a ti el tiempo mínimo. ¿Correcto? Así que en el primer viaje, ¿a quién iría? No te olvides que máximo puede sostener a dos hombres, dice el puente, al mismo tiempo. O sea, máximo van dos. Máximo van dos. ¿Qué hacen cuatro hombres solos en medianoche? Ay, John, John. Están acampando, pues, están acampando. ¿Nunca han hecho campamento ustedes? ¿Ah? Debes tener un trauma tú, ¿eh?, con cuatro hombres. No, ahora, no vale qué hace con cuatro hombres. ¿No han visto ustedes la noticia? Cinco hombres que eran amigos de una señorita. Pobrecita, ¿no? Muy bien, ¿a quién vamos entonces? Claro, si yo quiero, muchachos, saber el tiempo mínimo, tienen que ir, obviamente, los de menor tiempo. ¿Quiénes son? A y B, muy bien, A y B van primero. ¿Y qué tiempo demoran? ¿Qué tiempo les toma en ir? Claro, el del más lento, entre A y B, el más lento es el que demora 2 minutos. ¿Correcto? Muy bien, ¿y ahora quién regresa? Si quiero el menor tiempo, tiene que regresar A, que es de 1 minuto. Regresa A, 1 minuto. Muy bien, hasta ahí. ¿Cómo ven, muchachos? Están tomando decisiones correctas hasta ahí. Ese es el tipo de pregunta. Lo que miden es la habilidad para tomar decisiones correctas. Entonces, ahora, muchachos, toca que vaya otra vez a la otra orilla. Pero, ¿quién va? Recuerden que aquí quedó A, C y D. ¿A quién llevamos? ¿Al A y al C? ¿O al A y al D? A C, A C, A D. A y C. Muy bien, Lasha. Muy bien. Ninguno que tenga que ver con A. A ver, muchachos. Ya perdieron su puesto en Microsoft. Si ustedes iban A, C o A, D, ya perdieron ya. No sé cómo les es la respuesta. O esa no es la respuesta. ¿Ah? Han champeado entonces, ¿no? Champeado ustedes, ¿ah? O creo que Lasha la sacó y todos los demás vieron que sí. Bien. A ver, muchachos, fíjense. Si va A con C, demora 5 minutos. Si va A con D, demora 10 minutos. O sea, si va A con ellos, van a ser 15 minutos que tomaría para ellos. A con C, 5. A con D, 10. Serían un total de 15 minutos para llevar a C y D. Claro, chicos, pero ¿por qué mejor no vas a los dos lentos que son C y D? Y los dejas allá. Los más lentos es lo que se van a ir. El A, chicos, por el A, tiene la mala costumbre que como era el más rápido, A siempre va el A, siempre va y viene el A. No. ¿Correcto? No. Los que van son los más lentos. El A se queda acá. ¿Correcto? El A se queda. Estos más lentos, chicos, se van y van a ganar 10 minutos. Y se quedan allá. Ya no los uso ya. Una sola vez los tomemos a ellos. ¿Está bien? Entonces, se queda ahí el C y el D y el B regresa. ¿Correcto? Y acá está el A. B, ahora, ¿a quiénes van? Claro, no les queda otra. El A y el B, juntos. Ojo, A y B tienen que ir ahora. ¿Correcto? Claro. Por eso le dije, la linterna era como el bote. La linterna es el bote acá, que es, vamos a decir, lo que tiene que llevar y traer. Era como el bote. Va y regresa el bote. En ese caso, la linterna es
equivalente a lo que hacía el bote en el problema 2. ¿Correcto? Entonces acá van A y B. ¿Por qué B regresa? Porque ¿quién va a llevar el bot? ¿Quién va a llevar la linterna? Perdón, ¿quién va a llevar la linterna? Juan, ¿quién lleva la linterna si no pueden pasar? Ah, le dio el problema, ¿no? Dice, deban hacerlo junto al vecino. También obliga a que alguno de ellos vuelva para alcanzar la linterna. ¿Correcto? El viento te va a llevar tus neuronas, van a llevar el viento. Bien, entonces muchachos, ahí me demora 2 minutos. ¿Correcto? Y se acabó. Si se le tira la linterna, se rompe. ¿Y con qué van luego? Bien. Sí, más lento vamos ahí, ya están volando sus neuronas, están en peligro. ¿Entendieron, no? ¿Entendieron, chicos, o no? Allá, mosca, que se duerman y crucen de día, pero esa no es la condición del problema, pues quieren cruzar. Por eso, como le dice, son las decisiones que debes tomar. Si tú le pones en el examen de Microsoft que se duerman y crucen de día, olvídate, bueno. Ya no leen tu currículo ya. Sigamos, sigamos. ¿Entendieron, no? Pregunta, examen de San Marcos, el examen anterior. La metralleta, no le conectaba el audio, por eso que no. A ver, van intentando, a ver, mientras coloco el audio. Esta es pregunta de examen de admisión, ¿eh? ¿Ya que salió? Muy bien, muy bien. Muy bien, Lacia. La respuesta es 9, no 10. Muy bien, muy bien. A ver, veamos, dice,
Tres enfermeros acompañados de dos niños guía se encuentran en la orilla de un río que deben cruzar para llegar a la aldea donde los esperan. Disponen de una canoa en la cual pueden viajar remando hasta dos niños o un enfermero, pero no un niño y un enfermero juntos. Los cinco saben remar. ¿Cuántas veces como mínimo la canoa debe cruzar el río para asegurar el paso de los tres enfermeros? Ahí están, disponen de una canoa en la cual pueden viajar remando, dice. Hasta dos niños o un enfermero. Pero no un niño y un enfermero. Y los cinco saben remar. Primer viaje. Chicos, al ojo, no tienes que pensar mucho para el primer viaje. ¿Quiénes van? Claro, los dos niños. Porque dice que la canoa puede viajar, muchachos, hasta dos niños o un enfermero. Si el enfermero fuera solo, luego tiene que regresar con la canoa. Porque la canoa tiene que regresarlo para que lleven a los enfermeros. ¿No es cierto? Entonces, si el enfermero va y regresa, no tiene sentido. Porque siguen estando los tres en este lado de la orilla. Así que lo único razonable es que vaya los dos niños. ¿No es cierto? De tal forma que se queda un niño y el otro niño regresa con la canoa. Ahí está. Muy bien. Ahora, muchachos, ¿quién va? ¿A quién llevamos ahora? Muy bien, claro, porque un enfermero solamente puede ir solo, no puede ir con nadie más, ¿no? Entonces, muchachos, el enfermero va solito. Acá se quedan los dos enfermeros que todavía quedan en este lado y el niño que había regresado. Y allá está el otro niño. Y ahora regresa el otro niño. Y se queda el enfermero. ¿Se han dado cuenta, muchachos, a ver que estando los dos niños en este lado, es como si el problema empezara de nuevo? Ya no con tres enfermeros, sino con dos. Pero los dos niños siguen estando ahora acá. Es como si otra vez, para pasar a un enfermero, necesito cuatro viajes más. Y se vuelve una rutina ya. ¿No? Es una rutina en la cual te permite, muchachos, llevar a cada enfermero. Fíjense, cuatro viajes y el enfermero ya está aquí. Pero los niños están para este lado. ¿Correcto? Así que, muchachos, si quiero llevar a otro enfermero, otra vez es como si empezara de nuevo. Dos niños nuevamente. Dos niños, los dos enfermeros quedaron aquí y el tercer enfermero ya había pasado al otro lado. ¿Correcto? El triple. ¿Seguro? ¿12? A ver, sigamos. Cuando regrese, chicos, el que regresa, ¿no? Si han ido los dueños, regresa un niño, es como si volviera a hacer lo mismo. Regresa un niño, el otro niño queda acá, y luego va otra vez el enfermero, queda el niño aquí, con el enfermero, y ahí están, muchachos, ya los dos enfermeros, porque regresa el niño. Ahí está, regresa el niño, y acá está un enfermero con los dos niños ya. Claro, a ver, muchachos, fíjense. Uno podría pensar así. Cada cuatro viajes que hace, uno, dos, tres, cuatro, y un enfermero está allá. ¿Correcto? Uno, dos, tres, cuatro, ya están dos enfermeros. Y hago cuatro más, y ya estarían los tres enfermeros allá. Pero un momentito. Ay, muchachos.
Eso sería si es que te dicen que pasen todos. A ti nada más te piden lo mínimo para asegurar que los enfermeros pasen. Dime, ¿cuántos enfermeros faltan pasar? ¿Cuántos enfermeros faltan pasar? Hasta ahí, ¿qué hemos quedado? ¿Cuántos enfermeros faltan? Uno nomás, pues. Entonces, pase ese enfermero y se acabó el problema. Ya pasaron los tres enfermeros. Acá lo dice. ¿Cuántas veces como mínimo la canoa debe cruzar, dice el río, para asegurar el paso de los tres enfermeros? No me dicen de los niños, solamente los tres. Los niños se quedaron acá en esta orilla. Que luego alguien lo recoge, bueno, alguien lo va a recoger, le trae la canoa, pero ahí me piden nada más que la canoa de cruzar para que los tres enfermeros estén allá. ¿Correcto? Los niños, repito, alguien lo recoge, no sé. Pero ya los tres enfermeros es lo que me pedían a mí. Si me hubieran pedido que pasen todos, haría cuatro viajes más y estando los niños acá, un viaje más. Esa rutina de cada cuatro muchachos, se pasa a un adulto, cada cuatro pasa a un adulto, ya vino en examen de misión. En un examen de misión vinieron 14, 14 soldados acompañados de dos niños. La misma historia, solamente que en vez de enfermeros eran 14 soldados. Pero ahí sí te pedían que pasen todos al otro lado. A ver, si lo entendiste, ¿cuántos viajes serían si fueran 14 soldados y dos niños con las mismas condiciones? ¿Correcto? Solamente pueden viajar hasta dos niños o un soldado. ¿Cuántos viajes, pero para que pasen todos? ¿Cuánto sería? Eso también viene en el examen de misión. Exacto, muy bien, Esteban. Porque por cada adulto son cuatro viajes. Como son 14, sería 4 por 14, 56. Y un viaje más porque los niños quedaron para este lado. No, los niños quedaron para este lado. Un viaje más y ya pasaron todos. Muy bien, sería 57. Y eso viene en el examen de misión. Muy bien, como ven, pueden cambiar muchachos, pero generalmente las decisiones son únicas y son las adecuadas, las razonables, las correctas, como quieras llamarlo. Bien, vamos con la pregunta 5. La de los maridos celosos. Este problema fue planteado por Tartaglia. Dice, tres parejas de esposos quieren cruzar un río. Ellos cuentan con un bote que solo tiene cabida para dos personas. Pero como los varones son muy celosos, ninguno permite que en su ausencia su pareja se quede en una orilla o en el bote con alguno de los otros dos varones. ¿Cuántos viajes como mínimo deberá realizar para que todas las parejas crucen el río? Claro, este es un problema, bueno, anacrónico, ¿no? Porque estamos hablando más o menos del año 1600. Sí, porque bueno, ahora, si lo pillamos a la actualidad, los que son muy celosos no serían los varones, sino las mujeres. Son muy tóxicas, deberían poner ahí. Ninguna permite la ausencia de su pareja, se quede en una orilla en el bote con otro. Claro, por eso digo, es anacrónico. Muy bien. Claro, se puede cambiar la historia para otro problema. No lo voy a cambiar la historia. Las damas son muy tóxicas. Ninguna permite la ausencia de su pareja. Se queda en la orilla en el bote con alguna de las otras féminas. Ah, verdad. Discúlpeme, disculpe. Es una bromita nomás, muchachos. Muy bien, muy bien. Catherine, bien. Muy bien. Sigamos, sigamos. A ver, muchachos, veamos. Ahí están las parejas. Obviamente, como les decía, es importante en muchos problemas de este tipo, chicos, tener una anotación adecuada.
Porque no vas a dibujar, ¿no?, a cada pareja para que lo lleves. Acá lo hacemos porque, bueno, es algo visual, simplemente es una presentación. Pero la idea es que se esquematice la información para que puedas trabajar cómodamente. Exactamente. Muy bien, Lacha. Podemos colocarlo como dice, a los varones con mayúscula y a las mujeres con minúscula. ¿Está bien? A minúscula, B, B minúscula, C, C minúscula. Ojo, que es una representación nada más, ¿eh? Ya las chicas quizás lo ponen al revés. Mayúscula las mujeres y minúscula los varones, ¿no? Eso ya es, digamos, cuestión de cómo te cuida. Además, es una representación. Bien, entonces, acá está nuestro bote. Y la estructura siempre la misma, ¿no? Cómo se van moviendo. Entonces, acá están todos inicialmente. La pareja AA, BB, CC. Muy bien, empezamos. Primer viaje. ¿A quién llevamos? No, es una representación, además. ¿A una pareja? A ver, vamos a intentar. Claro, en esta pregunta, muchachos, ya por ser una mayor cantidad de personas, ya es un poco más compleja. Vamos a ver aquí. Ya. A ver, me dicen a una pareja. A ver, por ejemplo, ya va a. Y acá se va, se queda BB y CC. Ya, y luego, ¿quién regresa? Si regresa a minúscula, no se puede quedar, porque no está el varón. Y si regresa a mayúscula, el A minúscula se va a quedar en ese lado. Luego tendría que ir un varón. No, no es conveniente eso. Muy bien, Lacha. Van dos mujeres. La idea, muchachos, es que vayan dos mujeres. A y B, por ejemplo. ¿Saben? Bien. Ah, muy bien, Neil. Y regresa una de ellas, cualquiera. En este caso está regresando A. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente viaje. ¿A quién llevamos ahora? Aquí, sí, aquí, bueno, acá los varones son los tóxicos. No, solamente dice que no se puede quedar en la orilla o en el bote con alguno de los otros dos si es que su pareja no está. No, no se puede quedar. No, pues Y ya están en pareja, no puedes, no puedes quitar ese atributo. Ya son, bueno, condiciones externas. A ver, muchachos. Fíjense, la idea es que pase todos los balones al otro lado. Pero para que pase todos los balones al otro lado, primero tiene que pasar a todas las mujeres para que puedan moverse. A ver, piensa, el siguiente viaje va a ir la otra mujer.
Y se podía ir una pareja. No, acá van las dos mujeres. Bien, ¿por qué al ir a dos chicos ya garantiza que van a haber dos mujeres acá y regresa una de ellas, obviamente? Ahora, ¿por qué esta mujer? Bueno, no le pasa nada porque está su pareja, en la mayúscula, está. Así que ella puede quedarse ahí también, ¿no? Ella puede quedarse ahí. Y ellos dos ir al otro lado. Y si van, fíjense los dos, si van los dos, ya voy a tener a dos hombres acá. ¿Correcto? La idea es que acá estén todos los tres hombres. Porque si están los tres hombres, las mujeres, muchachos, pueden moverse como quieran, debido a que cualquiera que sea la mujer que va, la pareja va a estar aquí. ¿Está bien? Entonces, ahora tiene que ir el B y el C. Ah, no, perdón. El B y el C. Si va B y C, luego regresa. Ah, no, no se podría, ¿no? Bien, en este caso, a ver. Sí, iría la pareja, muy bien, muy bien. Sí, tiene razón. Iría la pareja. ¿Está bien? A con A se van. Acá ellos siguen estando. Y acá sigue estando B y C. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿quién regresa? Claro, se queda la pareja. Muy bien, se queda la pareja. Y regresan B y C. ¿Saben? Y ahí sigue estando. Claro, ellos no se pueden quedar porque si se queda una de ellas, estaría quedándose con un varón que sin la presencia de su pareja. No pueden hacer ello. Así que los dos se regresan. Se queda ahí. Y ahora aquí vamos. Justo le decía B y C. Se quedan ellas. Y se dan cuenta que estando B y C allá, ya están todos los varones. Al estar todos los varones, ya se pueden mover las damas como quieran. ¿No? Porque siempre va a estar su pareja presente, ¿no? Así que acá regresa A minúscula, acá se quedan los tres y acá dice, y como le dije, ¿no? Ellos van a estar ahí ya. Vaya, vaya, cualquier mujer que vaya, ¿no? Va a estar su pareja. Así que lo que conviene ahora, muchachos, es que vayan dos, B y C o A y B, como quieran, acá se queda el A. Y acá está el B y C. Luego regresa otra vez una de ellas a llevar a la última mujer. Y por último, ahí está el último viaje. ¿Está bien? Bien, como pueden ver, no ha habido ningún momento en la que se quedó una mujer en compañía de otro hombre que en la ausencia de su pareja. Hay otro problema también clásico conocido como la de los misioneros y los caníbales, ¿no? Tres misioneros y tres caníbales tienen que cruzar también un río en un bote que soporta máximo dos personas. Pero en ningún momento pueden haber más caníbales que misioneros, porque si no se los comen, ¿no? Bueno, ese es como digo, en los caníbales y los misioneros. Algunos lo han cambiado, en vez de poner caníbales han puesto suegras. Pero la estructura es la misma. Así que contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, busquen el problema de los misioneros caníbales. Inténtenlo también. Es similar a este, incluso más, poquito realmente más complejo, porque ahí sí no puede quedarse ni en la orilla, ¿no? Un misionero con más caníbales, si no se lo comen. Vamos con la pregunta de trasvases ahora. Bien, ¿qué es trasvase? Chicos, ¿qué significa trasvase?
¿Qué es un trasvase? Claro, pasar el líquido de un recipiente a otro, nada más. ¿Está bien? Eso es un trasvase. Pasar líquido. Puede ser agua, puede ser vino, puede ser leche, etc. ¿No? Pasar líquido de un recipiente a otro. Ahora, lo particular de estas preguntas es que estos recipientes no tienen marcas. Así que las únicas formas de pasar es llenando, ¿no?, un recipiente o vaciando el recipiente. ¿Correcto? Es las únicas maneras de tener nuevos volúmenes. Llenar el recipiente, ¿no?, que está vacío o que le falta llenar, o vaciar todo su contenido. Bien. Por ejemplo, esta preguntita. Que lo vi en la película Duro de Matar 3. ¿Han visto Duro de Matar 3 o no? Lo voy a buscar para enseñarles la escena donde aparece este problema. ¿Saben con quién fue Duro de Matar, no? Ah, es que Duro de Matar tiene mis tiempos, pues. Claro, con Bruce Willis y Samuel J. Jackson. Así es. No, La Roca no, Bruce Willis. El de los 12 monos. Bien, ese problema, por ejemplo, Bruce Willis y Samuel J. Jackson están corriendo por las calles de Nueva York buscando una bomba. Primero, pues corrían porque le daban pistas a través del teléfono, ¿no? Le llamaban, en ese tiempo no había celulares. Así que en cada cabina ellos recibían una pista de dónde se encontraba la bomba, ¿no? Hasta que al final, cuando llegan a dar con la bomba, al abrir el dispositivo, se dan cuenta que esa bomba se desactivaba si es que en el dispositivo se colocaba un volumen de 4 litros. Y justo la bomba estaba al lado de una pileta, la habían dejado al lado de una pileta, y con dos recipientes, no, tres recipientes de 8 y 5 y 3 litros. Y tenía que obtener 4 litros para poder colocar en el dispositivo y desactivar la bomba. Y no les quedaba menos de un minuto, les quedaba menos de un minuto. Pero como ellos habían ido a sus clases de razonamiento matemático, la sacaron y la bomba no explotó. No, no sale 5. Así es, claro. Seguro, Lacha. Muy bien, John, es la respuesta. Sí, creo que está en Netflix. Voy a buscarla. A ver, muchachos. Aquí está el recipiente y las dos jarras vacías. Este es de 8 litros, de 5 y de 3. Pero el de 8 dice que está lleno. ¿Qué quiere eso? Las otras están vacías. 8 litros completamente lleno, 0, 0. La idea en estas preguntas, chicos, la idea es ir anotando, ¿no?, cada trasvase. ¿Correcto? Cada trasvase, a manera de que se vaya elaborando como una tablita. Una tablita con cada movimiento. Ahora, siempre se van a presentar en la primera movida dos opciones. Pero uno se da cuenta en, vamos a decir, a través de alguno o qué otro movimiento, cuál de las opciones favorece. Que no te lleven a situaciones anteriores o que, vamos a decir, no aparezca por ningún lado lo que tú quieres. ¿Correcto? A ver, muchachos. Le decía, por ejemplo, hay dos opciones. Que lleves al de 5 o que lleves al de 3. Claro, podría ser 5 menos 3, 2, pero yo quiero 4. Quizá no es tan evidente todavía.
Muy bien, pero sería bueno probar primero. A ver, probamos con el de 5. Empezamos con el de 5. Como este recipiente es más pequeño y este está lleno, chicos, y este está lleno, la única forma es que llenes este recipiente porque no tiene marcas. Ojo, no tiene marcas. No puedes decir, profesor, acá están 4 litros. No. La única manera es llenar o vaciar todo. Entonces, al pasar a este recipiente, se llena con 5 y acá quedan 3. Exacto. Ahí está. Al igual que los traslados, chicos, registra los movimientos, registra los trasvases. No lo hagas mentalmente o olvides los pasos, porque si no vas a contar mal. Luego, como hizo el compañero Gerald, del de 5 pasamos al de 3. Al llenar esto, porque este recipiente es más pequeño, se llena, chicos, y tendríamos, muy bien, Ada, tendríamos, hay muchachos aquí, que se llena con 3 y acá queda 2. Acá sigue lo mismo, lo mismo. ¿Saben? Muy bien. Luego, muchachos, este de 3, si tú lo llevas aquí, regresas a lo anterior. Si esto, vamos a decir, lo llevo acá, eso lo hubiera hecho en un inicio. Es decir, acá hay un solo movimiento nada más. Es que del de 3 lo lleves al de 8. ¿Correcto? Como este recipiente es más grande, vacías todo y acá queda 0. Acá sigue estando lo mismo. ¿Saben? Bien. Claro, esos son los trasvases. Cada movimiento es un trasvase, ¿no? O si quieres, cuentas las flechitas. Cada uno es un trasvase. 1, 2, 3. Esto es el resultado del trasvase, ¿no? Luego del trasvase, también podemos decirlo así. Bueno, luego, muchachos, puedo llevar el de 2 al de 3. Esto que quedó aquí, lo llevo acá. Tengo que vaciar todo porque este recipiente es más grande. Como este recipiente es más grande, no lo voy a llenar. Tengo que vaciar todo. Vacío los 2 y acá me queda 0. Y acá sigue estando los 6. Ahora, ¿se han dado cuenta aquí algo, por ejemplo? Que a este recipiente le falta 1 para llenarse. Si esto estuviera lleno, vacías el 1 que le falta y le va a quedar 4, que es justamente lo que queremos. Ya uno se da cuenta más o menos qué es lo que viene luego, ¿correcto? Pero para que este, muchachos, esté lleno, hay que vaciarlo, ¿correcto? Entonces, de aquí a acá llevamos, llenamos el recipiente porque es más pequeño, y acá queda 1. Y por último, lo que le decía, como este recipiente es de 3 litros y tiene ya 2, para que se llene le falta 1. Llenamos y acá le queda 4. Y acá sigue estando lo mismo. Luego, muchachos, ya es evidente que de aquí llevamos a este lado y van a ver 4 y acá 4 y acá 0. Muy bien, he visto también Adán que lo ha sacado muy bien, correcto. Bien, ahora, si contamos, son 7 trasvases, no contamos. 7 trasvases. Ahora, este problema, por ejemplo, chicos, en un examen de la pre, en examen de la pre en parciales ha venido varias veces en la presa Marcos. Varias veces. Solamente han cambiado la historia. A veces ha sido vino, otra vez ha sido leche, ¿no? Pero hay veces que cambian la pregunta. Te preguntaban, otra vez se preguntaban, no para que los dos recipientes hagan 4 en cada uno, sino para que se obtenga en un recipiente 4. Y ahí serían 6 movimientos nada más. Hasta aquí. 6 movimientos. Pero acá me piden es que en los dos recipientes se haga 4. ¿Saben? Bien. Muy bien. Serían entonces la respuesta burrito. Claro. Muy bien, Ángel. Pregunta 7. Examen de San Marcos. Las preguntas de San Marcos, chicos, son mucho más facilitas, ¿eh? Son mucho más fácil. A ver, si ya nos sacan esta. Bueno, ya, ¿qué puedo decir? Se tienen 3 recipientes sin graduar, dice, de 24, 11 y 8 litros de capacidad. El recipiente de mayor capacidad está lleno con agua y los otros dos están vacíos. Empleando solo estos 3 recipientes y sin desperdiciar agua, ¿cuántos trasvases como mínimo se deben realizar para obtener 3 litros en uno de los recipientes?
A ver, Juan, ¿qué pasó? ¿Llegó el COVID a las neuronas? ¿Estás en el aire? Muy bien, muy bien. Muy bien. Es tan fácil que parece mentira que fuera examen de admisión. Ojo, chicos, también la idea es que lo intenten, porque algunos se quedan mirando el problema y quieren hacerlo mentalmente. Bueno, se la ajustan, muchachos, a ver. Están recién empezando y no empiezan, digamos, a hacer anotaciones, no lo van a poder hacer. Su problema lo resuelves, digamos, mentalmente. Ay, bueno, hay quienes de repente tienen cierto prodigio, ¿no? Para hacerlo mentalmente. Pero muchos de los que están volando es porque lo están haciendo mentalmente. Bien, la respuesta exactamente es dos. Es dos nada más. A ver, tienes este recipiente de 24 litros que está lleno, dice, y estos dos que están vacíos, pero la capacidad es de 11 y de 8 litros. ¿Correcto? Así que en un inicio podemos colocar, acá hay 24 litros, acá hay 0 y acá hay 0. Esto es lo que hay inicialmente. Y te piden obtener 3 litros. Ahora, tú te das cuenta, fíjense, acá sí es algo sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 11 menos 8? ¿Cuánto es 11 menos 8? Tres. Chicos, entonces, si esto estuviera lleno, lo vacío y me quedan tres acá. Y se acabó el problema. Pero para que este se llene, hay que vaciar desde el 24 al de 11. Se llena y quedan 13. Y lo que le dije hace un momento, voy a llenar este recipiente porque la única forma es llenarlo. Yo no puedo decir, profesor, vacié de 5, vacié de 3, porque no tiene marcas. No tiene marcas, tienes que llenarlo. ¿Correcto? Si tú lo llenas, acá se llena con 8 y acá va a restar 3. Porque habían 11. Se llena y acá resta 3. ¿Qué es lo que queríamos? Y se acabó. Eso es todo. Que no es difícil, no es difícil. El problema es que muchos de ustedes quieren hacerlo mentalmente sin hacer algo. ¿No? Hagan algo, escriban. Al intentar, chicos, como cualquier juego. Ustedes, a ver, ya están en el PlayStation 5 y algunos. ¿No? En PlayStation, chicos, cada vez que juegas, te equivocas y sigues, y otra vez sigues. Iguales son estos juegos. Equivócate y sigue, equivócate y sigue. Es la única forma que avances al siguiente nivel. En realidad, matemáticas es eso, es un juego. Y para pasar de un nivel a otro, tienes que, obviamente, muchachos, cometer muchos errores de repente. Claro, igual en los juegos de video también, muchachos. Los que han hecho FIFA, ¿no? O Dota. Bueno, van avanzando de esa forma. No, la lógica lo tiene. Lo que no tiene son esfuerzo, nada más. Lógica tiene. Lo que le falta es esforzarse un poco. Ese problema es que a veces uno duda por, de repente, falta de autoestima, falta de confianza. ¿Y por qué? Porque no te practica lo suficiente. Chicos, es normal. Te va a costar al inicio. Todo al inicio siempre cuesta, es doloroso. Hasta que te acostumbres y luego no vas a querer dejarlo.
Claro, todo se logra con actitud, esfuerzo y voluntad, actitud. Cuando quieres aprender algo, muchachos, no buscas excusa, lo haces. Yo lo digo por experiencia. En este tiempo de pandemia he estado aprendiendo y no les miento, ha habido días que me he quedado así, seguido, sin dormir, ¿eh? 2 días así, sin dormir, porque estaba concentrado en aprender algo. Claro, de vez en cuando agarraba en la clase y me dormía. No, sí, es que cuando te apasiona algo se te quita el sueño. Si quieres aprender algo, bueno. Y es más, por ejemplo, aprendes igual. Ha habido momentos en los que malograba uno y otra cosa. Es que es normal que cometas errores. Si vas a aprender algo, chicos, es normal que se cometan errores. De los errores se aprende y vas corrigiendo. Vas entendiendo por qué fue ese error. ¿No? Por ejemplo, tratar de trabajar con audio es bastante complejo. He estado de una u otra forma moviendo audio por aquí y por allá y se aprende, es cierto, se aprende. Sabes el por qué esto, investigas muchas cosas. Es interesante. Bueno, la universidad, de cierta forma, la universidad te da eso, herramientas para aprender. Sí, y eso ustedes lo van a lograr. Porque no pienses que la universidad, muchachos, te va a dar conocimientos, todo lo que tienes que saber, no. La universidad te va a dar herramientas para que tú mismo aprendas. Si tú, como dice, tienes la motivación para aprender algo, nada te es imposible. Todo lo vas a poder hacer. Todo, cualquier cosa lo puedes hacer. Pero obviamente eso pasa por tener actitud, voluntad y sobre todo gustarte lo que estás haciendo. No, si te gusta lo que haces, lo vas a lograr. Sí, es cierto, la universidad te da un 30%, quizás hasta menos. Vas a encontrar profesores muy buenos, profesores muy malos, de todo encuentras. Pero de todos ellos algo aprendes. Porque de una u otra forma te van a dar herramientas para que aprendas. Lectura, bastante lectura, muchachos. Bien, sigamos con la pregunta 8. Muy bien, muy bien. Otra examen de emisión y recontra sencilla. Ahora, no es que no te guste química, de repente no te gusta la forma o cómo lo has aprendido. No sé si Gerard, ¿has escuchado tú de Manos Milagrosas? Manos Milagrosas trata la historia de Ben Carson, un neurocirujano que fue el primero que hizo el trasplante, la separación de siamesas unidas por la cabeza. Él, cuando estaba en la Universidad de Yale, estuvo becado, pero también no entendía nada de química. No entendía la química. La química no la entendía. No la entendía el profesor, en otras palabras. No la entendía. Pero, ¿qué era lo que él sabía? Sabía leer. Y en base a la lectura, agarró el libro de química y por sí solo aprendió. Por sí solo aprendió y salió, muchachos, digamos que los mejores en sus notas. Así es. O sea, si hay algo de repente que no entiendes, trata de buscar por ti mismo, ¿no? Información, busca de una u otra manera. Pero de verdad, a mí tampoco me gustaba la química, ¿no? No lo he visto porque, bueno, porque soy matemático, quizás no he visto mucho de química. Pero si le pongo la actitud, de hecho que lo voy a aprender. No, no es que sea más, es en general, la actitud es siempre. A mí, por ejemplo, aparte de René, me encanta la historia. Tengo un hermano historiador, por eso que me encanta. La cuestión es, chicos, cada vez que hagas algo, encuéntrale motivación para que no te desanimes. Porque si vas a empezar a hacer algo que no te motiva, mejor déjalo. Si vas a hacer algo que no te motiva, déjalo. Así no te guste un inicio, si tú te motivas, vas a agarrar el gusto y lo vas a entender. Bien, bien, sigamos. Así es. Así es. Una buena motivación es eso también. Pensar en cuándo te graduarás. Exacto. Entonces, muchachos, esta pregunta de examen, que también es sencillísima, tiene su recipiente y dice:
de 12 litros lleno de agua y dos recipientes vacíos de 8 y de 3. Ningún recipiente tiene marcas que permitan, dice, hacer mediciones. Y no se permiten hacerlas. Utilizando solamente estos recipientes y sin derramar agua, ¿cuántos trasvases como mínimo se deben realizar para obtener 5 litros, dice, en uno de los recipientes? Muy bien. A ver, muchachos. Si tú quieres 5, al igual que el problema anterior, muchos problemas que salen así al ojo, es simplemente como en las pesadas, ¿no? Vas que restes o a veces sumes, y por ahí te da una idea de cómo lo puedes lograr. Si acá es 8 y acá es 3, 8 menos 3 es 5. Eso significa que si esto estuviera lleno y esto vacío, chicos, al vaciar me van a quedar 5 aquí. Pero esto tendría que estar lleno. Entonces, como acá inicialmente hay 12 litros y acá 0,0, llenamos con 8 litros, se llena y acá me queda 4. Pero lo que dije hace un momento, este si se llena, acá me quedan los 5 que queremos. Y ahí está. Y se acabó. ¿Está bien? Solamente dos. Dos trasvases. Fíjense, las preguntas de esa medición, chicos, como pueden ver, han sido bastante sencillas. Bastante sencillas. Esta que viene también es de examen de emisión, aunque de repente no es tan sencilla como las anteriores, pero a veces hay que intentar una y otra. Claro, si en el examen tú ves que de repente no te sale a las dos, tres primeras, pasas a otra pregunta nada más. No, bueno, plagean porque bueno, no quieren hacer otra cosa. Esos que plagean son los primeros después de reclamar por los políticos que tenemos, ¿no? Después se horrorizan. Se horrorizan de tanta corrupción, tanta, como dice, delincuencia. Cuando uno mismo de repente, muchachos, promueve, ¿no? De cierta forma eso, ¿no? Es alguna hipocresía tremenda. Conocí, por ejemplo, mucha gente que criticaba, pero a la hora de pagar sus impuestos, hacía como dice la del vivo, pues, la del vivo, con tal de evadir los impuestos, ¿no? Y gente que tenía mucha plata, no prefiere pagar sus impuestos, prefiere jugársela al vivo. Y eso, bueno, a la larga, muchachos, no te va bien. Bien, ahí chicos, pregunta 9, ¿alguna respuesta? Ilusión tributaria. Así es. Se tiene tres recipientes vacíos, dice no graduado, de 3, 5 y 11 litros de capacidad y un recipiente lleno con 30 litros de agua, también sin graduar. Fíjense, ahora son 4 recipientes en total. ¿Cuántas veces como mínimo se tendrá que trasladar el agua de un recipiente a otro sin desperdiciar el líquido para obtener en un recipiente 4 litros de agua? ¿No? A veces que cuando uno va haciendo los primeros movimientos, con los resultados que tienes, va restando o sumando, y muchachos, por ahí va apareciendo lo que uno quiere. No, por ejemplo, bueno, vamos a primero anotar lo que está en un inicio, 30,000, porque están vacías, y este está lleno. Una forma, digamos, de acercarme a los 4 litros es vaciar el que tiene en los 30 litros, al de mayor cantidad, ¿no? Porque con eso bajo a cantidades que se acerquen a 4, ¿no? Y que sea más fácil de manejarlas. Entonces, si llenamos este recipiente, se llena con 11, acá queda 19, ¿correcto? Ahora, de esa forma uno puede ver, ¿no, chicos? Que si yo lleno esto 5 litros, acá me va a quedar 6. Y si otra vez lleno, estando vacío, me queda 1, y 1 más 3 ya me da 4, que es lo que queremos. O sea, como le dije, chicos, más o menos uno con restas o sumas, ¿no? Dependiendo de si el recipiente es más grande o más pequeño, vas dándote cuenta cómo voy a obtener lo que queremos. Entonces, si yo esto lo vacío hasta que se llene,
porque yo no puedo decir, pues esto va a ser L5, 4 o 3 o 2 litros, no. También, la única forma, estando vacío, quiero nada más llenarlo. Al llenar, acá va a haber 5 y acá quedan 6. Y los otros siguen estando como estaban. Y lo que le decía hace un momento, chicos, si yo vacío de aquí a acá, me queda 1 litro. Y luego lleno este recipiente, van a haber 3 litros, y 3 y 1 se hacen 4. Es una manera. O también otra manera, si yo lleno de aquí a acá, me van a aparecer los 3 litros. Acá quedan 2, 6 y 9. Pero yo quiero que este recipiente esté vacío para que se puedan llenar los 5. Entonces, para acá, ¿no? Lo llevo a este lado, de tal forma que esto quede vacío. ¿Y por qué quería que esté vacío? Para que lo llene nuevamente con la capacidad que necesita y me quede 1 aquí. Si yo lleno, acá me va a quedar 1. Y como acá tengo 3 y acá 1, ¿cuánto es, muchachos, 3 más 1? 4. ¿Qué es lo que queremos? 4 litros. Así que vaciamos. Habrán 4. ¿Correcto? Muy bien. Y muchachos, ya terminamos el problema. Bien. Esto es lo interesante de este tipo de preguntas, chicos, que te hace pensar, ¿no? De cierta forma, tomar decisiones. Claro, no es nada sencillo, pero son, como dice, juegos que más adelante uno tiene que tomar el riesgo a veces de aventurarse, ¿no? De hacer y tomar una decisión adecuada. Claro, y corregir, porque si no lo logro con una, corrijo y hago la otra. ¿No? Son juegos mayormente, bueno, de decisiones. Pregunta 10. Esta es la de la empresa Marcos, un examen. Stephanie se dispone de 3 recipientes sin graduar, uno de 14 litros, otro de 12 y otro de 8 de capacidad. Si desea vender 10 litros de leche en uno de los recipientes y solo el recipiente de 14 litros está lleno de leche, ¿cuánto trasvase como mínimo tendrá que realizar sin desperdiciar la leche en ningún momento para realizar la venta? 6, me dice. No, no es 6. Tampoco champeen, ¿eh? Está bien que diga ensayo y error, pero no con las alternativas. Muy bien, Lasha. Ha estado día fina. Bien, Teresita. Muy bien. También ha estado fina día, ¿eh? Muy bien. A ver, pongamos a ver aquí los recipientes. 14, 12, 8. El de 14, que es de mayor capacidad, está lleno, dice, ¿no? Y los demás están vacíos. Así que otra vez queremos, en este caso, 10 litros. Ajá. A ver, se cuentan algo, ¿no? Fíjense, 14 menos 12, 2. Y 2 con el 8, 10. Uno ya va visualizando. Entonces, vacío de aquí a acá para que me queden los 2. Acá quedan 12. Y lleno este recipiente para que los 8 aparezcan acá. Y por último, como quiero 10, queremos 10 litros de leche, esto lo llevo aquí. ¿Correcto? Y ya tengo los 10. Ahí está. Solamente son 3. 3 trasvases. ¿Entendieron, ¿no, muchachos? Sí. Muy bien. Vamos a quedar en su práctica, muchachos, que ustedes tienen. Hay 3 preguntas de trasvases que han venido en el examen virtual. Hay 3 preguntas que les he puesto ahí. Y están facilitas también. Inténtenlas. Ya en el AP y en el AB lo revisamos. Muy bien, muy bien. Bien, Juan. Es práctica nomás, muchachos. No se preocupen. Cuídense, ya pueden dar su examen. Bien, Valeria. Se pasan ustedes, ¿no? Gracias, gracias, chicos. Cuídense, cuídense.
Gracias, Nil, gracias. ¿Qué están escribiendo esto con ella? A ver, mientras vayan dando su examen, chicos, a ver si se puede la metra.